¿Por qué? ¿Cuál quiero? ¿Qué? Ah, the main one, you're bad. Buenas tardes, maestros. ¿Cómo están? Saludos a todos. Saludos a todos los que se estén conectando. Miren, antes de empezar este video, déjenme nada más aquí pues saludar a compañeros que se han estado comunicando de otros lugares. Saludos, Laufer, Peter Panda, Luna Andrea, ¿cómo estás, hija? Los saludos van para Natalie Pinzón Romero de Colombia, César Cárdenas de Socopó, Barinas, Venezuela, Nelson Fernández de Cartago, Costa Rica, Gloria Angélica Venegas Guevara de Zacatecas, Jorge Valdivieso Criollo de Piura, Perú, Jackie Mesa Granados de Camargo, Tamaulipas, Fernando Barragán Camorlinga de Uruapan, Morelia, Jairo Lemus de Guatemala, Etelvina Treviño de Nuevo León, de Educación Especial, Maffer de Lotus de Querétaro, Marilú Orellana de Perú, Azalia Camacho de Nuevo León, de Educación Especial,
Manuel Esquivel Flores de Guaymas, Sonora. Isabel Loaiza López de Nezahualcóyotl. Maiko Álvarez de Tijuana. Jess Briseño de Nuevo León. Elizabeth Calderón del Estado de México. Victoria Ruiz de Delicia, Chihuahua. Patricia Romero de Durango. Muy bien. Osvaldo Terreros Gómez de Puebla. Manuel Quiles Cruz de Guerrero. Carlos Betancourt de Puebla. Esteban Vázquez Cerda de Nuevo León, de ocasión especial. Y Karen Borges de Bogotá, Colombia. Karen Borges de Bogotá, Colombia. Y para Luz María o María de la Luz de Los Ángeles, California. María de la Luz de Los Ángeles, California. María de la Luz Astudillo de Los Ángeles, California. Compañera de la Normal. De la Normal Superior de Lengua y Literatura. Saludos, Adriana. ¿Cómo estás, hija? Miren, ha habido muchas reuniones sobre temas muy importantes. Ha habido muchas mesas de trabajo y de discusión. Roberto Ocampo, saludos hasta Querétaro. Entonces, lo que les quiero comentar es que para todas las escuelas de Iberoamérica, desde el mes de mayo del 2020, Mariano Jabonero, como secretario general de la OEI, saludos Roberto, ¿cómo estás? Orlando, ¿cómo estás, hijo? Saludos. Desde el mes de mayo del 2020, Mariano Jabonero, pues compartió un decálogo de sugerencias para todas las escuelas en estos tiempos de la pandemia. Y bueno, yo les quiero comentar que en agosto, en la fase intensiva, todas las escuelas de México, pues hicieron un decálogo. ¿Cómo van con ese decálogo? En abril 5 del 2020 lo vuelven a compartir en Google Chrome, vuelven a compartir ese decálogo. Entonces, nos dice, en ese sentido, el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, propuso un decálogo de recomendaciones para la educación en tiempos del coronavirus. Y son 10 recomendaciones. Número 1, para educar a un niño o una niña hace falta una aldea global. 2, hace tiempo que la educación salió de las cuatro paredes del aula. Ahora es en la casa. Todos los países de América Latina o de Iberoamérica tienen el programa Aprende en Casa. 3, es necesario una oferta educativa a la medida de cada alumno y de sus necesidades y posibilidades. En este punto 3, pues les quiero comentar que se han hecho muchas reuniones hablando de la inclusión de manera general, sobre todo en México, porque ya está en el artículo 3º, en la Ley General de Educación, en la Estrategia Nacional para la Inclusión y en otros documentos, y están basados pues en la Declaración sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde el 2006. Entonces hay muchos compañeros que han estado comentando pues que entregan cuadernillos si no se pueden conectar bien por la televisión o por el radio. Y hay muchachos, alumnos que no tienen tele, que no tienen radio, que no tienen la manera de ver la parrilla nacional. Pues entonces en este punto 3, que es necesaria una oferta educativa a la medida de cada alumno y de sus necesidades y posibilidades, pues ahí yo no sé qué está pasando en la mayoría de los países o en muchos países. Si ustedes están entregando cuadernillos de actividades y es el mismo cuadernillo para todos los alumnos, pues entonces, ¿en dónde están las necesidades de cada uno de los alumnos? Los cuadernillos deberían de ser diferentes y con actividades diferentes, pues de acuerdo a las condiciones de cada uno de los alumnos. No decir, estamos haciendo y repartiendo y entregando cuadernillos de actividades y es el mismo cuadernillo para todos. ¿En dónde está ahí? Pues ahí hay una igualdad sustantiva, pero no hay una equidad inclusiva, donde a cada quien se le dé lo que necesite.
Ese es el asunto. Y en la parrilla nacional, que se maneja a nivel nacional, pues son los mismos contenidos y los mismos aprendizajes por día y por semana, pues para todos los alumnos, independientemente de sus condiciones. Entonces ahí vemos que hay una igualdad sustantiva, pero no hay una equidad inclusiva. Bueno, número cuatro, en educación a veces menos es más. Aquí nos piden que prioricemos los aprendizajes significativos que hay que trabajar con los alumnos. En cada escuela, cada maestro debería de priorizar los aprendizajes significativos para cada uno de los alumnos, de acuerdo a sus condiciones, a sus características, a sus estilos y ritmos de enseñanza, de aprendizaje, a sus estilos y ritmos de aprendizaje. Entonces, ¿cómo vamos con eso de que a veces menos es más, a veces menos es más? No hay que abordar toda la currícula, hay que seleccionar qué es lo que debemos trabajar con los alumnos y si es posible, pues individualizar la enseñanza con cada uno de los alumnos. 5. Una buena educación a distancia puede ser igual de eficaz que una presencial, solo es cuestión de ajustar contenidos, metodologías, atención tutorial y evaluación. 6. El apoyo del profesorado es fundamental. El apoyo de los maestros es fundamental para cada uno de los alumnos. 7. Es preciso dotar de conectividad y dispositivos a alumnos procedentes de entornos más desfavorecidos. Y no es nada más a alumnos procedentes de entornos más desfavorecidos. Hay que dotar de conectividad y dispositivos a alumnos, incluso aunque sean originarios de comunidades urbanas. Porque aún en las comunidades urbanas, en las grandes ciudades, hay alumnos que no tienen conectividad. O no se alcanza para todos en la familia. Saludos, Juan Carlos García, ¿cómo estás? Número 8. Hay otras muchas cosas que aprender sin salir de casa. Aparte de los conocimientos que pueden estar adquiriendo en casa, hay muchas otras cosas que aprender en casa. Valores, actitudes, responsabilidades, hay muchas otras cosas que aprender en casa que a los alumnos les van a ayudar como aprendizajes para la vida, como aprendizajes para la vida. 9. Es una oportunidad para fortalecer el papel y el valor de la educación y de la escuela. Y 10. De esta crisis saldremos adelante juntos, fortalecidos y con más aprendizajes. Pero bueno, esos son los 10 puntos del decálogo, pues que nos dice Mariano Jabonero como secretario general de la OEI. Y yo insisto en el punto 3. Es necesaria una oferta educativa a la medida de cada alumno y de sus necesidades y posibilidades. La educación en línea ofrece excelentes oportunidades de despersonalización. Puede ser un buen momento para ofrecer a cada uno lo que necesita y no dejar a nadie atrás. Y no dejar a nadie atrás. Saludos, Jaime Romero, ¿cómo estás? Entonces, maestro, la pregunta es esa. ¿Cómo nos está yendo en aquel decálogo que en cada una de las escuelas elaboraron en la fase intensiva? ¿Les está funcionando o no les está funcionando? ¿O fue un producto nada más por decir que se hizo un producto en la fase intensiva? Ese es el asunto, ese es el asunto. Hace poco les quiero compartir que subí un video, el jueves, hace una semana, subí un video, pues sobre un colibrí, pues que está durmiendo y roncando, que está durmiendo y roncando. Entonces, ese video, pues me sorprende porque a la fecha, ese video, a la fecha, a una semana de que se subió y se compartió, pues es sorprendente, maestros, es sorprendente el poder de las redes porque ya tiene ahorita 78.383 reproducciones. Fíjense, a partir del jueves de la semana pasada, pues cada día se ha reproducido 11.000 veces, 11.000 veces, 11.000 reproducciones lleva ese video. Entonces, pues el comentario es
El comentario es porque, pues el poder de las redes es grandísimo, es grandísimo. Yo creo que para en la noche, si ahorita lleva 78 mil reproducciones, para en la noche va a llegar a 80 mil. A 80 mil. Y para este fin de semana, pues yo creo que va a alcanzar los 90 mil. O las 100 mil reproducciones, maestro. O las 100 mil reproducciones. Entonces, el comentario nada más es, pues hay que tener cuidado con las redes, hay que tener cuidado con las redes sociales. Lo que se publica, lo que se comenta, pues lo que se comparte. Y bueno, así son las cosas, así están las cosas. El otro punto que quiero tratar es que María Guadalupe Castro López, saludos. Norma Gutiérrez, saludos. Carlos Hugo, saludos hasta Colima, ¿cómo estás? Andrea González, saludos. Lo otro que les quiero comentar es que desde la semana pasada quedé con Victoria Ruiz de Delicias Chihuahua. Quedé con Victoria Ruiz de Delicias Chihuahua. Pues que le iba a mandar saludos en un video en vivo, porque ella compartió en WhatsApp. Una fábula que habla sobre la amistad, que habla sobre la amistad. Igualmente, Roberto Ocampo, un saludo hasta Querétaro. Fíjate que de Querétaro se han estado comunicando varios compañeros de Querétaro, no sé si los conozcas. Por ejemplo, de Querétaro, Maffer de Lotus, es de Querétaro. Se ha estado comunicando de Querétaro. Y bueno, no sé si la conozca Roberto. ¿Cómo estás, primo? Saludos. Abraham Álvarez, ¿cómo estás? Saludos. Entonces, Victoria Ruiz, yo le dije cuando me mandó por WhatsApp ese escrito o esa fábula que se llama El gusano y el escarabajo, pues le dije, voy a hacer un video para compartir pues esta nota que ella me manda, que es un tipo de fábula parecida a la que has a las fábulas de Esopo, a las fábulas de Esopo. Esopo tiene, pues, ¿quién le pone el cascabel al gato? La liebre y la tortuga, el cuervo y la raposa. Y bueno, tiene una serie de fábulas, Esopo, muy cortas, y pues todas traen. Ok, Roberto, gracias. Y pues todas traen un mensaje o una moraleja. Y nos dice el gusano y el escarabajo. Atención, maestros, porque en las casas, o en los trabajos, o entre los amigos, pues puede haber un escarabajo o una escarabaja. Por eso se los quiero comentar. Por eso se los quiero comentar. Dice, el gusano y el escarabajo. El gusano y el escarabajo eran amigos y se pasaban charlando largas horas. El escarabajo estaba consciente de que su amigo, el gusano, era muy limitado en movilidad. Tenía visión muy restringida y era muy tranquilo y pasivo comparado con los escarabajos. El gusano, por su parte, estaba muy consciente de que su amigo, el escarabajo, venía de otro ambiente y de que, en comparación con los gusanos de su especie, comía cosas desagradables. Era muy acelerado, tenía una imagen grotesca y hablaba con mucha rapidez. Un día, la compañera de vida del escarabajo le cuestionó a este su amistad con el gusano, preguntándole cómo era posible que caminara tanto para ir al encuentro de un ser tan inferior, un ser tan limitado en sus movimientos, y por qué seguía siendo amigo de alguien que ni siquiera le devolvía los saludos efusivos que el escarabajo le hacía desde lejos. Pero el escarabajo estaba consciente de que, debido a lo limitado de su visión, el gusano muchas veces ni siquiera veía que alguien lo saludaba,
y si acaso llegaba a notarlo, no distinguía si era o no el escarabajo y por ello no contestaba el saludo. Sin embargo, el escarabajo cayó para no discutir con su compañera. Fue tanta la insistencia de la escarabaja y tantos sus argumentos cuestionando la amistad que su compañero mantenía con el gusano, que el escarabajo decidió poner a prueba esa amistad alejándose del gusano para esperar a que éste lo buscara. Pasó el tiempo, y un día llegó la noticia de que el gusano estaba muriendo, pues su organismo se había resentido por los esfuerzos que cada día hacía para ir a ver a su amigo el escarabajo. Y como no lo conseguía durante toda una jornada diurna, el gusano tenía que devolverse sobre sus pasos para pasar la noche en el refugio de su propia casa. Al pasar esto, el escarabajo, sin preguntar a su compañera, decidió ir a ver al gusano. En el camino se cruzó con varios insectos que le contaron de las diarias e infructuosas peripecias del gusano para ir a ver a su amigo el escarabajo y averiguar qué le había pasado, es decir, por qué no había ido a visitarlo. Le contaron de cómo se exponía día a día para ir a buscarlo, pasando cerca del nido de los pájaros, de cómo sobrevivió al ataque de las hormigas y así sucesivamente. Llegó el escarabajo hasta el árbol donde yacía el gusano, esperando ya el momento final. Y al verlo a su lado, el gusano, apenas con un hilo de vida, le dijo al escarabajo cuánto le alegraba ver que se encontrara bien. Sonrió por última vez y se despidió de su amigo sabiendo que nada malo le había pasado a este, al escarabajo. El escarabajo sintió vergüenza por haber permitido que las opiniones de otros minaran su amistad con el gusano y sintió dolor por haber perdido las muchas horas de regocijo que las pláticas con su amigo le proporcionaban y sobre todo por haberle puesto en una situación que le causó la muerte. Al final, el escarabajo entendió que el gusano, siendo tan diferente, tan limitado y tan distinto de él, era su amigo a quien respetaba y quería porque, a pesar de pertenecer a otra especie, le había ofrecido su amistad. Y así aprendió varias lecciones el escarabajo. 1. La amistad está en ti y no en los demás. Si la cultivas en tu propio ser, encontrarás el gozo del amigo. 2. El tiempo no condiciona las amistades, tampoco lo hacen las razas ni las limitantes propias o las ajenas. 3. El tiempo y la distancia no son los factores que destruyen una amistad, la destruyen las dudas y nuestros temores. Y 4. Cuando pierdes un amigo, una parte de ti se va con él. Las frases, los gestos, los temores, las alegrías, las ilusiones, todo lo que ambos compartieron en el tiempo se va con él. El escarabajo murió poco después. Nunca se le escuchó quejarse de quien mal lo aconsejó, pues fue decisión suya el prestar oídos a las críticas sobre su amigo. Maestro, si tienen un amigo, no pongan en tela de juicio lo que él es, pues siembran dudas y cosechan temores. No se fijen demasiado en cómo habla, cuánto tiene, qué come o qué hace, pues con ello están echando en saco roto su confianza. Reconoce la riqueza de quien es diferente a ti y aún así está dispuesto a compartir contigo sus ideales y temores. Lo repito, reconoce la riqueza de quien es diferente a ti, hablando de la inclusión. Reconoce la riqueza de quien es diferente a ti y aún así está dispuesto a compartir contigo sus ideales y sus temores. La esencia del gusano y el escarabajo se volvieron una sola en el plano más allá de esta vida. No sé si eres gusano y yo soy el escarabajo o al revés, yo el escarabajo y tú el gusano, pero de seguro
que somos distintos y que nos movemos en planos diferentes. Yo, aunque sea gusano, te seguiré buscando día a día, y si fuera escarabajo, no prestaré oído a las críticas, vengan de quien vengan. Si fuera gusano, ignoraré lo grotesco que me puedas parecer. Si fuera escarabajo, haré uso de mis habilidades para servirte. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. En todo tiempo, ama al amigo y será como un hermano en tiempos de angustia. En todo tiempo, ama al amigo y será como un hermano en tiempo de angustia. Y en estos tiempos del coronavirus, pues hay que saludar, hay que mandarles mensajes a aquellos amigos, compañeros o familiares, pues que están pasando por una situación difícil por esto del coronavirus, propia de ellos o de algún familiar o de algún conocido. Eso es todo, maestros, eso es todo. Entonces, pues hay que tener cuidado de no tener un escarabajo o una escarabaja en la casa. En pocas palabras, muy buena reflexión, dice Roberto Campo de Querétaro. Dice: bendiciones, profe. Gracias, Roberto. Pues ahí en su casa tuvo una situación de coronavirus con su esposa, y creo que él también, y sobresalieron y se sobrepusieron, y por ahí también le hicimos una llamada o mensajes que recibió de muchos compañeros, pues para poder paliar esa situación. Y ya están recuperados. Es correcto, Roberto, es correcto. Los dos estaban contagiados y ya la superaron, ya la libraron. Esto, maestros, esto. Esto nada más porque se lo prometí a Victoria Ruiz de Delicia, Chihuahua, que iba a hacer un video para compartirles este tipo de este escrito, que es un tipo de fábula como las que hace Esopo, con una moraleja. Y bueno, compartan este video. Este video le vamos a llamar El gusano y el escarabajo. Es correcto, muy bien, Roberto. Saludos hasta Querétaro. A este video le vamos a llamar El gusano y el escarabajo, y le vamos a poner también en el nombre el decálogo de Mariano Jabonero sobre las recomendaciones para las escuelas en tiempos de la pandemia. Así se va a llamar. Saludos a todos los que se conectaron ahorita, a todos los que están viendo este video. Compartan el video. Y bueno, hay que ponerle atención. Hay que poner atención a ese decálogo. ¿Qué está pasando en las escuelas? Ese decálogo que hicieron como compromiso en cada una de las escuelas, ¿se está cumpliendo o no se está cumpliendo? ¿Hasta dónde se está cumpliendo? ¿Qué hay que agregarle? ¿Qué modificarle? ¿Qué hay que enriquecerle? Porque de aquí a junio, maestros, de aquí a junio hay que seguir con lo de Aprende en Casa 3. Con lo de Aprende en Casa 3. Bueno, buenas tardes a todos. Ojalá y pues todos estén bien. Nos despedimos con La Razón, en la guitarra de Gabriela Quevedo. Este video también lo voy a descargar aquí en la tablet y lo voy a subir a YouTube, a mi canal, y luego lo vuelvo a compartir. Saludos, buenas tardes.